Buenas tardes, aquí estamos una vez más con Gestalt Stainsinger. Bueno, Stainsinger, ¿no? Sí. Pues vamos a darle otro poquito al jueguecito. Vamos allá. Hace un calorcito de verano, trepidante, chavales. En fin. Vamos a seguir con nuestra amiga Aleteia. Perdón. Que estoy un pelín. No congestionado, pero sí de tomar heladitos y eso, pues, oye. ¿Qué queréis que os diga? Hay que refrescarse la garganta. Lo malo es que se queda un poco carraspeosa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, mapita. Voy a bajar un poco el volumen para que no se solape con el del juego. He mirado el mapa y como si no hubiera visto nada, prácticamente. Vale, imagino que por arriba será, ¿no? ¡Qué bonito! Eso tiene pinta de que se puede abrir o algo. Tiene pinta, tiene pinta. Vamos a ver. Bueno, pues seguimos para adelante. Como los de Alicante. Puf. Toma ya. Ahí. ¿Y esto? ¡Ah! Espléndido. Los ratones han encontrado uno de mis juguetes. Entra en el tubo y te daré algo que te levantará el ánimo. ¿Sabes qué? Vale. Venga. Excelente. Ahora, si no te importa. Ah, justo lo que pensaba. Es un revólver Franz Kramer. O Kramer, ¿no? Bueno, más o menos, algo así. ¿Qué? ¿Ahora fabricas armas? Soy un artista, muchacha. Y este es el modelo X-Jäger, diseñado por un servidor. A ver, no te muevas. Toma, rayazo. ¿Mi arma? Pues sí. El mecanismo está calibrado para resonar con tu energía. Venga, adelante. Experimenta. Alcanza nuevas cotas. ¿Nuevas cotas? ¿O nuevas mascotas? Na, na, na. Ah, ¿tengo que explicártelo todo? Salta, muchacha. Vuela. Bueno, vale. He desbloqueado el salto doble. Sí, ese tartamudeo ha sido dado. Intencionado dado. Ajá. Hola, perrito. ¡Guau, guau! Te encontré, Rocket. Ahora corre y vuelve a ir calla. Y si no, corre y calla. Es hora de morir, lámpara roja. ¿Ves? Pues eso, ha muerto. Pobre lámpara roja. ¿Qué habrá hecho la pobre? Para merecer eso. Pero entonces esto es... Vale, no es nada. Esto es más simple que el mecanismo un chupete, niño. Bueno, pero por lo menos podemos seguir avanzando. Que es lo importante. Mira, el cofre del amor. Has conseguido un purificador de sangre. Me va a purificar sangre, Olo. Toma, troca, 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 troca. Hemos llegado a...
No sé dónde hemos llegado, pero venga, va. Ah, un jefazo. Venga. Ok. El jefe 3. Muy bien, ratoncitos. Ahora mostradme vuestro poder de primera mano. Demostradme que sois quienes yo creo. Bueno, lo intentaré. Pero no te prometo nada. Ay, pupita. Toma, una pistolaza de corazón. Ay, qué pupita me ha hecho. Toma. Ay, me ha dolido. Me ha dolido en el corazón. Impresionante. Veremos ahora qué pasa si añadimos unas cuantas variables más. Bueno, que yo me voy, ¿eh? Hostia, que ahora hacen cosas extrañas. Y amorosas y todo. Hombre, es que eso de que me metas ahí a dos rambolianos de estos. Esto es mucha cosa, ¿eh? Para mí solo. No tengo munición. Eso es maravilloso. Jolín, tío. Uy, estoy sangrante. Vaya, hombre. Hola. Toma, cariñoso. No me jodas, que vienen más. Madre mía. ¿De qué va esto? Saltad como rañitas. Uf, que son muchos para mí solito, tío. ¿De qué coño va esto? Oh, he morido. Hombre, es que wow. Dos, ya lo veía chungo, pero ya encima tres, aunque uno esté medio cao. Bueno, pues nada. Se han pasado un poquito ahí. Yo qué sé. Por lo menos que metan un monstruo que sea un poco más reto. Porque no es que no. No sé. Demasiado simple, pero. Aunque sea algo difícil, pero. Yo qué sé. Muy aburrido, ¿no? No esperaba un jefe así tan cutre.
Venga ahí. Ponle en la variable ya. Que me aburro. Tanta variable. Joder, tío. Mierda. Venga ya, tío. Joder, tío. Todos los sujetos aniquilados. Increíble. Sí que debe ser. Muy bien. Reúnete conmigo en mis aposentos. Pues vale. Pesado. ¿Quieres más pesado? La bien, niña. Vale, me voy para acá primero. Que yo lo que quiero es recuperar Vidorria. Que a saber lo que me viene después. A saber lo que viene después, chaval. Por lo que decía, es un jefe que dice, bueno, yo lo había matado antes y me vienes con uno repetido por 4 o por 5. No, ¿cuántos he matado? 4, ¿no? Al final. Han sido... No, 5, sí. Porque han salido 2 y luego otros 2. Después de cargarme el primero. Pero que vaya. No sé, esperaba otro jefe más... Más jefe. Más grandote, más, yo qué sé, más jefe. No hay dónde huir, Fausto. Este es el final del camino. ¿Correr? ¿Por qué iba a hacerlo? Has superado hasta mis mayores expectativas. Pídeme lo que quieras, por supuesto. Bueno, tendré que dictar mis términos. Esos secuestros... Lo que les estés haciendo a los Katarji se acabó. Ya. Está bien. Te aseguro que dejaré de usarlos como sujetos, aunque no creo que mis superiores se alegren mucho. Habrá consecuencias. Pero cortaré su suministro de Amanita. Un fracaso comparado con lo que acabo de ver. ¿Amanita? ¿Son esas bolitas que les estás dando? ¿Eso es lo que los está cambiando? Sí. ¡Qué fuerza! ¡Qué ferocidad! Ahora, control. Bueno. A lo mejor mi fórmula necesita unos ajustes. Aunque suene mal, pensé que su poder no tenía rival. Hasta que te vi a ti. Tu poder es como salido de un sueño, una conexión pura. ¿A mí? ¿Una conexión pura? Caray, tu poder es el... ¿Suyo? Es el suyo perfeccionado. Los datos que he recopilado de ti lo confirman totalmente. No cabe duda ninguna. O ninguna duda, lo mismo. Debe ser para ti. Fausto, basta ya de misterios absurdos. Quiero respuestas. Ahora. Sígueme a la siguiente estancia. ¿Quieres, muchacha? Trae a ese amigo tuyo tan deprimente. Seguro que le resulte interesante. Pues no, vámonos. Corred, malditos, corred. Hombre, echa un vistadillo por si acaso, ¿no? Vale. Por aquí arriba hay algo.
Pero ahora mismo pues no puedo ir. Pues nada. Vámonos, vámonos. Es otro de esos anillos. Igual al de la bóveda bajo las criptas. ¿Cómo lo llamó Simón? ¿Un conducto? Sí, muchacha. Esto es un conducto. No es la primera vez que comulgas con uno, ¿verdad? Lo de comulgar... No sé, pero tengo claro que algo ha pasado ahí abajo. Estos conductos llevan presentes generaciones. Tal vez se remontan tan atrás como la propia ciudad vapor. Fausto, esos conductos llevan a la puerta, ¿verdad? Al abismo que alberga. Oh, oh. Bueno, joven príncipe, parece que no soy el único en aventurarse en las artes prohibidas. Responde a la pregunta, Fausto. Necesito saber si la conexión se mantiene. Solo puedo especular, pero sí. Creo que los conductos formaban parte de algo más grande. Las líneas ley se entrecruzan en Canaan como ramas retorcidas o una red sináptica. Las líneas que llevan a una localización singular, o debería decir que parten de ella, quizás. La puerta. Efectivamente, al mismísimo abismo. Pero la conexión es débil. Solo queda un destello de poder apenas perceptible. Y si mis cálculos son correctos, se va apagando cada vez más. Como sospechaba. Según los apócrifos, en su día esos conductos brillaban repletos de poder. Pero ahora... El texto arcaniano olvidado. Ah, muchacho. Despiertas mi curiosidad. ¿Qué persigues, joven príncipe? A los arcanianos que atacaron a mi padre. Dijo que el vapor estaba debilitándose. Me temo que tenía razón. Necesito saber cómo detenerlo. Quizá en el interior del abismo. Un momento. Muchacha, si eres tan amable, muéstranos lo que sabes hacer. Eso es todo, Fausto. Ni siquiera sé qué diantres hice. No pienses, muchacha. Solo acércate y déjate llevar. Bien. ¿Cómo? ¿Otra vez? Esos malnacidos lo hicieron. Tú no tienes ni idea de lo que eres, ¿verdad? Fausto, dime, ¿qué me está pasando? ¿Es una arcaniana? ¿O puede que sea... ¿Arcaiana? No, ¿Arcaiana? Joder, es que ya me confunde el texto un poco. Sí, la sangre de los arcaianos corre por tus venas. Pero eres mucho más que eso. Una caballero abisal. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Los caballeros abisales eran un mito. Eliminados de la liturgia. A ver, me estoy cansando mucho de que los dos habléis de mí. ¿Una caballero abisal? ¿Qué demonios es eso? Tras el éxodo acaniano, después de que la puerta se cerrara y el poder del abismo quedara confinado, algunos creyeron que un día podríamos necesitar de nuevo ese poder. Ese poder es lo que los acanianos han estado persiguiendo todo este tiempo. Una conexión pura. Una capaz de sintonizar el poder del abismo sin necesidad de armadura, sin la corrupción. El poder de los acanianos. ¿Realmente creías que el Comitium no buscaría la forma de apropiárselo? Hace casi 30 años... descubrimos algo enterrado profundamente bajo acero. Una armadura. ¿Una armadura? Pero si todas quedaron destruidas. Nuestros antepasados no podían arriesgarse a que los acanianos controlaran de nuevo ese poder. La promesa de poder, muchacho, es muy seductora. Sin duda esa promesa sedujo a nuestros antepasados. Trataron de hacer suyo ese poder. Y lo enterraron cuando vieron que no podían. Hasta que lo encontrasteis. Al principio buscábamos un portador de la armadura, pero llevaba mucho tiempo degradada. Concedía poder, sí, pero no tardó en matar al portador. Así que, y ahórrate tus juicios de valor,
probé otra estrategia. Verás, en el interior de la armadura había decenas de cristales. Cristales que habrían perforado la carne del portador. La armadura era simbiótica. Sangre a cambio de poder. Pero solo un cristal. ¿Qué podía conseguir? Verás, fui yo quien otorgó el asombroso poder del sarraceno relámpago. ¿Lorindra? Pero sus habilidades están mecanizadas. Hay generadores Tesla injertados en su cuerpo. ¡Ta! Esas máquinas rudimentarias solo canalizan la energía de los cristales infundidos. ¿Cómo no? El procedimiento tuvo complicaciones imprevistas. ¿Y cómo terminaste aquí abajo? Pese a sus excentricidades, Indra ha sido un arma potente para el Comitium. Cierto, pero Indra apenas pudo atisbar el abismo. Querían más. Buscaban llegar más lejos. A manipular la propia sangre. Transformación. No aumento. Mejor no desvelar la investigación. Para simular tu muerte y establecerte aquí. Efectivamente. Puede que estas creaciones mías no sean los acanianos artificiales que buscaban, pero son armas bastante potentes, armas muy valiosas. No es mi intención, ojo, pero una guerra siempre requiere más armas, y el Comitium me proporcionó la protección adecuada para continuar con mis experimentos. El sindicato. Es una maldita tapadera del Comitium. Ahí está ese intelecto principesco. Por supuesto, ¿de verdad creías que el Comitium habría dejado el sindicato florecer en sus propias narices? En cualquier caso, su investigación no se detuvo conmigo. Buscaban algo más elegante, algo como tú, ratoncito. Me pregunto, ¿y si fue ella? ¿Facilitaría ella la llave? ¿Ella? Límites, muchacha. Me temo que casi los hemos alcanzado. ¿Qué? ¿Ahora no dices ni pío? Por aquel entonces estaba desorientado, muchacha. Solo sé cómo lo llamaban. Proyecto Gestalt. Por lo poco que he oído, el proyecto Gestalt iba a ser un rotundo fracaso, con casi todo el mundo muerto. Algo que ahora sospecho que no era verdad. Maldita sea, Fausto. No puedes dejarme así. Necesito saber qué soy. Necesito saber qué vendrá a continuación. Lo que vi, Fausto. Más allá del conducto. Puedo darte un nombre. Faria. Fue estudiante mío, brillante, además. Un científico con mucho más potencial que yo. Verás, Faria sugirió que los cristales de la armadura eran fragmentos del abismo. Artefactos impregnados de ese terrible poder. Los apócritos hablaban de esos fragmentos en Urd. Solo sé que Faria encontró más cristales de esos. Si fue en Urd, o si acaso existe, eso no lo sé. Si había en Irkalla un hombre que el proyecto Gestalt necesitaba, seguro que era Caspar Faria. ¿Tienes idea de qué fue de él? Llevo años sin salir de este complejo, niña. No sé decirte dónde estará ahora, pero ha estado labrando un nombre en Lyceum. Puede que un estudio más reciente del Lyceum desvele más. El profesorado allí es terriblemente indiscreto, siempre comentando sus proyectos secretos. No es exactamente una erudita, pero no ha pasado ni un año desde que ese atajo de charlatanes le dio la patada a Ada. Como a ella misma, le encanta recordarme. Fausto, cuéntame, ¿por qué debería llevarte de vuelta a Irkalla conmigo? Lo que has hecho aquí... ¿Qué? ¿Y dejar este laboratorio del sindicato? No, muchacha, estoy mejor aquí. Ahora que sé lo que eres, a lo mejor puedo ser útil de otra forma. Espera, a ver. Si un caballero abisal puede conectar con los conductos, entonces la puerta... ¿Ella podría abrirla? ¿Hacerse con el poder que alberga? ¡Ja, ja! Así que el príncipe gris no es diferente al resto, ¿eh? Tú también deseas ese maldito poder. No creas que me conoces, Fausto. Está bien. No puedo responder a tu pregunta, muchacho. Quizá Faria pueda. Ah, una cosa más.
los conductos de que Aletheia ha despertado. Mi sospecha es que un caballero abisal podría usar las líneas ley para recorrer los conductos. Un modo de viajar rápido, por así decirlo. Puedes visitarme cuando quieras. Has picado mi curiosidad, desde luego. Tengo varias cosas y equipamientos que podría prestarte a un precio razonable. Vale, pues cuéntame más acerca de esos conductos. Imagino que has unido este conducto a las líneas ley, conectándolo al poder del abismo. Con la red está activa. ¿Eh? Con la red está activa, vincula más conductos para viajar entre ellos. ¿Qué pasa con los conductos que ya he visto? Sospecho que los conductos que encontraste anteriormente siguen sin despertarse, realmente. Vuelve a esas ubicaciones para conectarlos. Adiós a conseguir una salida fácil. El trabajo es duro. Es una recompensa en sí mismo, ¿no? Pero, ¿y si te dijera que hay un conducto escondido fuera de la vista en la propia Ircaya? Justo encima del acceso a las afueras. Seguro que esa mejora que le implementé a tu arma te permite alcanzarlo ahora. Ahora vete. Busca a Faria y tus respuestas. Quiero ver cómo crece tu poder, muchacha. Muéstrame lo que el abismo contiene realmente. Pues vale. People. Vaya, yo pensaba que tendría un doble salto. Doble, pero no, solo un triple. Ah, qué bonito. Ha abierto la puerta fácilmente. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Ah, está esto aquí. ¿Y esto qué hace? Nada. What the fucking? ¿Cómo? Ah. Leñe. Hostia. Por eso se quedaban tontos los monstruos. Porque le pegaba esto. Joder. No me había ni pispado, macho. Y aún así me lo he cargado. Si llegas a ver esto, me lo hubiera cargado más rápidamente. A los enemigos. Vaya tela. ¡Ey, esqueléticos! ¡Uy! ¡Qué buen enemigo! ¡Au! ¡Pupita! ¿Y esto? Ah, esto está roto. Vamos, enemiguito. Ay, qué descarga me ha metido el jodido. ¡Hala! ¿No te roto también? Pues no. Un perrito. Wow, 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 wow. Ay, me ha picado.
Lo suyo es que pudiera disparar en el aire, pero eso no puedo hacerlo. Sí. Vamos a ver. Esto conecta aquello. Allí había otra salidilla. Vamos a echarle un vistazo a ver qué hay. Por si hubiera algún cofre. No, hay enemigo. Uy, qué calambrazo me quería meter, jodido. Ay, me he metido el calambre. Me he metido el calambre, Pepe. Me ha metido un calambre, Pepe. Ay, perro. Coño, lo he dicho esto. Por culo dan, ¿no? Bueno, pues vámonos. Aunque creo que... voy a bajar para abajo, ¿no? Para recuperar Vidorria. Y la verdad, me ha quedado muy bacalao. A ver, dime más que tiene anda, panda. ¡Muéstrame! ¡Muéstrame, Boy y Caos! ¡Con jamón! ¡Notas de científico! ¿Para qué servirá esto? Esto me lo llevo. Y esto también. Esto también. Epinefrina. Una extraña suspensión colonial. No, coloidal. Surgida de los experimentos de Fausto. Evita la muerte y restablece la salud al 80%. Pero el autoinyector se rompe al usarlo. Oh, qué bonito. Reviviente, imagino que lo que hace es revivirte, ¿no? Y ya está. Tanta chorrada para eso. A ver, pero un momento. Ah, vale, punto de guarda está allí. Que ahí solo está el Fausto que me da faustonadas. Las faustonadas de Fausto. ¡Qué bonito! Recuperación de Vidorria. Uf, qué calor, tíos. Hace unos calores que flipáis, chavales. Ah, ¿todo esto para equipar? Joder, tío. No, tengo este equipado. Que me da cosas guays. Este me da cosas guays. Y ese también. Pues no sé si esto me servirá ahora mismo. Bueno. Qué montón de cositas. ¿No? Mejoras. Claro, he gastado puntitos en cosas de estas, pues... En fin. Ya tocaba... aumentarlo en otras cosas. Ahora, vamos. Guardaremos con los cambios y así vamos a tope otra vez. Ni con salto doble estamos salvados, chaval. Por cierto, esto... Vale. Nada de nada.
Ahí ya hemos estado. Hemos subido de nivel. Uy, me va a dar calambrazo el jodido. Se me ha jodido el bicho. Uy, ese me da un besito también. Vamos a ver. Vamos a ir por ahí arriba. Escucha. Toma, toma. Te llevo premium, ¿qué te parece? ¿Te gusta el premium? Bajamos la escalera. Joder, pues no vendría eso pinta de puerta raruna. Pinta puerta raruna. Vamos a ver. Vale, pues vamos. Ah, mira, y ahí había un cosito secreto. ¿Esto? Y decía yo, digo, esto... Esto tiene que haber algo por ahí, hombre. No puede ser todo... caquitas. Pues no sé qué me han dado. Ah, preparado de león. Vale. Un cafelito. ¿Me tenemos ahí? ¿Le metemos cerveza? Ah, no, de whisky. Otorga coraje líquido durante 60 segundos. Resistencia más 5%, daño de filo 10%. Baje el daño de arma y el daño de choco crispo. Vale. No me mola mucho. Contraveneno. Venga, va. No me envenena mucho, pero pues, nunca se sabe. Nunca se sabe, chaval. Bueno, ya estamos. Hola, Pepe. Oh, me he quedado sin balas. Voy para abajo. Pues vaya mierda, tío. Estoy sin. Bueno, tendré que dar algunos golpecitos por ahí. Experiencia sexual. Ajá. Che. Pensaba que encontraría algo, pero veo que no. Qué cutre. Fausto, igual nos arrepentimos de dejarlo con vida. Una conversación para otro momento. Ese tal Gaspar, ¿tienes alguna idea? ¿No? Yo he oído hablar de él, pero he pasado poco tiempo en el Lyceum. Mi educación era más del tipo práctico. Por suerte, he visto el nombre escrito en las notas de Ada montones de veces. Si alguien sabe dónde encontrar a Melchor, es ella. Claro, encontrará a Gaspar también. Y a Baltasar. Broma aparte. Entonces, no perdamos el tiempo.
Marlow, espera. Lo que has dicho antes sobre la puerta, sobre que yo la abriera, ¿qué pretendes? Está bien. Supongo que te lo has ganado. El vapor de Canaan se está diluyendo. ¿Diluyendo? Sí. El vapor que mueve Canaan se alimenta, que alimenta nuestra ciudad, se está debilitando. Necesito saber por qué. Y los apócrifos, esos textos acaianos prohibidos, hablan de la fuente del vapor. Joder. Perdón por lo fallo. Déjame adivinar. El abismo. Sí. Digamos que tienes razón, que el vapor se está diluyendo. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé, no exactamente. Si mis cálculos son correctos, una década, quizá dos. No, no puedes estar hablando en serio. ¿20 años? Canaan existe desde hace siglos. Pero su brillo es más débil, ¿no es así? Se lo he dicho a mi padre, pero me miró de una forma cuando le sugerí que intentáramos abrir la puerta, controlar el abismo. Algo le ha pasado. Aletheia, algo terrible. Me pregunto, ¿ha podido ser el proyecto Gestalt del que Fausto habló? En cualquier caso, es solo una teoría, y la propia puerta me esquiva. De momento, sigamos la pista de Fausto. Veamos qué nos puede contar Faye. Está bien. Bueno, ya me has transmitido suficiente terror existencial por hoy. Vamos. Pues nada, vamos a hablar para volver a hablar. La manita infusionada. Oh, bueno. Hola. Hola, vengo a flotar. Soparme vidorria y no me hacía falta. ¡Qué montón de puertacitas! ¡Madre mía! ¡Ups! ¡Me han tirado un peo, guarros! Mira, una bajita. Navajita plateada, no va. Ha muerto navajita plateada. Ay, que me pega. ¡Adiós, navajita plateada! Uy, no llego al cofre ese por muy poco. Ahora sí. ¡Preparado de león! ¡Anda! O sea... ¿Eh? ¿Tanto para llegar aquí otra vez? ¡Buah! Bueno, pues no. Bueno, aquí no puedo bajar. No sé. Por cierto, he escuchado algo por ahí. Parecía un enemigo, pero veo que no. No había, ¿no? Rayo confusio.
confusionado. Bueno, pues vamos. Toma, monstruo de nivel ahí, tope guay. Hey, amiga, ¿cómo estás? Bueno. ¿Cómo? Digo, me disparan mal ahora. Era bicho. No me dispare, hombre, no me dispare. No la dormí ya, hombre. Una manita infusionada, confusión. Venga, tenemos un 2. Le metemos la bonificación de salud reutilizable. Sí. Ah, estamos viendo. Luego ya empezaré por aquí. Salto doble y patada voladora. Hostia, qué guapo. Yo quiero eso, tío. Quiero una patada voladora. Ay, que me has clavado una daga en el corazón, zoperra. Vaya, que no va. Me tengo que tirar. Está dolido, ¿eh? Aguántate. Vamos a ver. Nos abrimos por aquí. Voy a explorar un poquito por si me dejara alguna cosita. No creo, pero... nunca se sabe. Nunca se sabe, babies. Escucha, me he abierto la puerta y todo. Qué guapo soy. Aquí estamos otra vez de vuelta. Mucho. Me tiran navajitas plateadas. Toma, dando en el corazón, amigo. A mí también me ha afectado, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? La navajita plateada. Ya está. Que se emociona la navajita plateada. Se ha emocionado. Hey. Toma, peón. Te ha apestado mi peón. Tócate. Tócate el huevo. El huevo de Colón. Puñetero perro. Que hacen guaguau y no guaguaguau. Ah, mira, espérate. Ya que estoy. Me voy a recuperar algo de vidorría. ¡Yuhu! Joder. No me muerdas, perro loco. Perro maldapo. Anda, aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Ay, estate
quita ya con los cuchillitos. Ninja Dory. Mira, los niños disparan. Mira ya los disparitos. Que te pego. Que te pego. Vamos para allá. Yo no le doy ni una niña. A dormir la mona. La mona lesa. Adiós. Hola. Uf, qué calorazo, ¿no? Me estoy asando, niño. Sí, vale. Estoy perdiendo el tiempo por aquí. De verdad. Bueno, vamos. Ay. Au. Joder. Me andan disparando en todo el culo, niños. Quieto, perro loco. Menos mal. Me iba a meter un cate. Un catering me iba a meter. A ver, que por aquí. Anda, ¿tú qué haces por aquí, Pepe? León. ¿Te gustaría ver qué puedo ofrecerte? Bueno, venga, va. Enséñame lo que tienes. Ah, espérate, he encontrado más notas de investigación para ti. Estupendo, me han hecho aletella. Justo lo que necesitaba para ampliar mi repertorio. ¿Te gustaría ver qué puedo ofrecerte? Sí, claro. ¿Qué tienes, chaval? ¡Qué cosas más chulas! Mapa de mantenimiento. Bueno, vale. Amanita infusionada. Venga, vale. Hostias, esto me va muy bien. Me llevo esto. Esto ya no. Que no está mal, pero es que si no me voy a dejar. Me voy a quedar sin pastaca. Y vender, pues... Puedo vender whisky. Uno, dos, tres. Total. El whisky seguro que luego me lo dan a raudales. Y los antídotos tengo un puñado, pues... También. Vendemos unos cuantos. Andando. Vaya hombre, no lo tengo. Joder. No me había dado cuenta de esto. Bueno. Estoy más tieso que Choco Crispo.
No sé yo. Calorazo, neni. Venga, va, vámonos. Vamos a salir de aquí. Que ya hemos hablado con... con Almendrito. A ver qué podemos equiparnos. Esto, salud máxima, tal. Lógicamente. Pues fuera eso. Y metemos esto. A ver, ¿qué más? Resistencia 5. Que el catalizador de plasma iría bien. ¿Qué pasa? Que no sé por qué cambiarlo. Necesito desbloquear el cuarto accesorio. Y entonces ya lo meteré. Hostia. Qué sopapos me han metido. En forma de rayo catódico. Necesito mirar el mapa sin que me salte. Vale. Tenemos ahí un puntito de guarda cerquita ya. Pues vamos a por él. Ahora, mientras vas a hablar con esa talada, yo tengo que investigar una cosa. ¿Otra cosa? Y justo cuando empezaba a disfrutar de tu compañía. ¿Cómo eres? No tardaré. Nos vemos en el pub dentro de... en el centro de la ciudad, cuando acabes. Y Aletheia... Sí, Marlowe. Ni se te ocurra dejarme tirado. Estamos juntos en esto. Bueno. Te soltaría otra vez mi sermón de trabajo mejor sola. Pero me da que ya lo tenemos superado. Nos vemos donde Vincent... Hey, Pepe, tengo muchas cosas. Bueno. Ah, ya lo tengo todo. Ábrete, sésamo. Ahí hay un cofre. Voy a ver cómo puedo entrar ahí. Pero antes voy a recuperarme un poco de vidorrea, que estoy en las últimas. Rayazo mortal de la vida que me revive. Hostias. Ah, bueno, sí, ha salido guay. Ah, bueno, podía haber hecho eso. Bueno, en fin. Cosas que pasan. Por un pelillo. Por un pelillo del sobaquillo. No, no llego ahí. Ahora. No, ya me lo imaginaba. Tengo que ver por aquí más cerca. Vamos a ver. Ahí está.
Aleación RX78. Vale. Y eso es... esto. Vale. Pues tengo dos de esas. Diario. A faro. ¿Dónde está lo de faro, tío? A ver. Wow. Creo que era por aquí. En esta parte, sí. Me da a mí que sí. Vale, pues nos vamos a unir por este ladito. Menos, un portalaco. Conducto conectado a la red. Ya podemos ir a Nirkaya. A no sé qué. Arley. Oh, ¡qué café más malo! Ya no monto en tren. En el tren de la red. Venga, vamos para Nirkaya. A ir callando. Un segundín. Dame un segundín. Ah, vale. Es que claro. No estaba mirando el chat. Y digo, por si hubieran escrito algo. Porque no tengo. Está cerradito. Cerradito. Aquí quién había. Nadie de nadie. Magnífico. Magnífico. Guante de cuero, vale. Pues vaya tela. Es casi como esto, ¿no? Pero más malo. Sí. Pues te lo dan un poquito tarde. Pues claro. Ah, mira. Este queda aquí. ¿En serio? ¿Aún hay más? Vaya. Bueno, recibimos una habilidad y 5.000 chatarra. Bueno, está mal. Bueno, pues tenemos otro logrito. Agredir al perrito. Corgi perdido no. Y quiero terminar esto. A ver dónde estaba esto. Se supone que es aquí. En teoría. Si no me equivoco. No sé, ¿será el mercado este?
No me acuerdo ya. Bueno, vamos. Y el metro. Aquí estuve la otra vez. Pero no había nada que hacer todavía. Imagino que no será tampoco el momento. Che. Tanto para subir el edificio. Maravilloso. Una amanita. Fusionator. Había... Sí, hay un cofre ahí arriba. Imagino que será subiendo por aquí. Machinist. ¿Qué haces ahí, muchacho? Estás muerto, colega. Oh. No me deja. Ahora sí. Bien, muchacho, te encontré. Uni. Ahora corre y vuelve y calla. Otro perrito más. ¡Yuhu! Vale. Y ahora a coger el cofrecito que haya por aquí. No he llegado. Va, otra manita. ¿Tanto para eso? Joder. Qué triste. ¿Qué pasa, amigo? Cuéntame. ¿Haciendo flexiones, esqueletillo? Aladeia, me alegra ver que has vuelto. ¿Cómo te sientes? Todo bien, doctora. De hecho, soy más rápida que nunca. Así que ese científico meropano loco todavía vive, ¿no es así? ¿Cómo hiciste para...? Vincent no es el único que pega la oreja al suelo para escuchar. Joder. Da la sensación de que lo conocías. No pensaba que hubieras tenido algo que ver con el Lyceum. ¿El Lyceum? ¿Y yo? ¡Ja! No por los dioses. Pero de Fausto he oído... historias. Es alguien peligroso ese tipo. Cuéntame, ¿qué dijo? La doctora se va a preocupar si le digo lo que soy de verdad. O lo que Fausto se piensa que soy, al menos. No hace más que soltar fanfarronadas. Pero nos dio un nombre. Gaspar Faria. Dijo que él podía saber más... sobre lo que está pasando, sea lo que sea. ¿Gaspar? ¿Lo conoces? Ah, es un nombre que no oía hacía mucho, mucho tiempo. Quizá es hora de que yo... Ah, Aletheia. ¿Cómo no se nos escapa el tiempo? Estos fantasmas del pasado... ¿Fantasmas? Te has hecho tan mayor, Aletheia. Ay, hay algo que necesito saber. O sea, hacer. Pero ven a buscarme cuando esté de vuelta, ¿vale? Quiero enseñarte una cosa. ¿Y vas a dejarlo así? Hay un tiempo y un lugar para todo, chica. Hablaremos pronto. Está bien, doctora. Te dejo con tus secretos por ahora. Y tú igual, criatura. La doctora sabe muchas cositas. Sabe más de lo que... dice.
No, si es que aquí las conspiraciones se huelen a kilómetros, chaval. Ah, mira, ahí había una puerta. A ver. Pues me voy para allá. Y tengo que bajar para abajo. Ey, pero no subas. Joder. Va y sube. Otra vez. Vamos a ver. Que me dan los cosos esos. Nos vamos. Vale. No hay nada por aquí y nada por allá. Quiero un café Nespresso. Gracias. Oh, anda, me subió aquí. Si no me lo esperaba ya. No, ahí no llego. Hostias. Anda, me han envenenado. Qué putada. Pero, ¿cómo hago yo para llegar ahí abajo? Venga, que se acaba ya el veneno. Fuera veneno. Que claro, no puedo. No puedo. ¿Sería por aquí a lo mejor? ¿Qué va? No, no veo. No. Porque aquí no creo que me pueda subir, ¿no? Ah, sería ahí, subir ahí. Toma. Mierda. ¿Qué va? No llega. Se necesita ahí seguramente una de las habilidades, la patada a lo mejor. Puf. Pues me faltan uno, tres puntitos para conseguir la patada. Qué mala pata. Nunca mejor dicho. Qué mala pata. ¡Hala! Yo que pensaba que lo podía esquivar rodando. Resulta que no. Y ahí como subo. Voy a tener que bajar abajo. Voy a echar un vistacito. A ver cómo llego ahí. Vale. Era fácil. Uy. No había mucha experiencia que recoger.
Hostia. No pensaba que me iba a caer al abismo de Hell. Bueno, vámonos. Aunque bueno, creo que el sitio donde yo quiero ir es aquí, igualmente. Si no me equivoco. ¿No? Sí, creo que sí. Porque donde estaba la tienda de Faro. Pero claro, ya no sé yo. Del mercado negro. Vamos a ver. No todo ha sido en balde. Vale, entonces creo que tengo que volver para cargarme a los enemigos de su tienda y volver aquí otra vez. O algo así. Me supongo. Porque aquí creo que todavía no podía bajar, ¿no? No, está cerrado. Está cerrado. Vale, vámonos. Críticas. Tonto látigo. Me voy a saltar cuando estoy rodando y no me salta. Y así me pegan cuando no pertenece. Ay. Ya me lo he cargado entonces, sí.
Vale. Me he cargado a todos los bichicos de la zona. Que sabían lo que tenía que hacer. Pues entonces me voy con Faro. Me voy a decir con Fausto. Qué bueno. Hostia. Qué caída más tonta. ¿Ya están todos? Eso creo. Es hora de salir de aquí, Faro. Bueno, gracias, supongo. Perdona si fui... No, tranquilo. Supongo que te debo una. Bueno, si hoy te sientes tan generoso, es mejor no tener deudas con una Soldner. Toma, coge esto y así estamos en paz. Pues bueno. Pues gracias. Bueno, pues ya tenemos otra misión fuera. La basura de uno, tan tan tan. Si te has rescatado, tralara. Y ahora tenemos que hablar con Ada Literati. ¿Y esta dónde está? Pues... estará por aquí, digo yo. En Irkalla. Sí. ¿Dónde? Eso ya no lo sé yo. Pero nos volvemos a Irkalla. Irkallaicos, que vamos. Hostia. Creo que aquí haría falta algo para sortear el este, ¿no? Sí, porque si no, me funde. Tenemos que volver por ahí arriba. Ok. Serán jodidos perros estos. Ahí. Venga, a ver si subimos de nivel. Faltan ahí menos para subir de nivel, pero... uy. Mira, vamos a subir de nivel. Justito. A ver si podemos... no, me falta un puntito. Por un... no, me faltan dos leches. Dos puntitos me faltan. Cachis. Bueno. Pues vamos para ir calle. Había una escalera ahí, ¿verdad? Me la acabo de ver ahí de refilón. Ole. ¿Y por aquí se va a ir calle o no? Sí, supongo que sí. Pues mira, acortamos camino. Y es que no había visto esa escalera antes. Está bien para cortar camino. Está muy bien. Ahora a ver dónde estaba la hada. Imagino que estará por aquí, por este lado. Por este lado de la ciudad. Con esta ya hemos hablado, que lo sabe todo. ¡No me rendiré! Muy bien, amigo. Di que sí. Esto está cogido. Pues nada.
Ahí no hay nada tampoco. Porque yo pronto voy a venir aquí, pero... ya que estoy. Botas de movilidad. Oh, oh. A ver para qué sirve eso. Aturdimiento de filo 10%. Resistencia 5. Pss, muy cutre. La bufanda del Jacinto no está mal. No está mal del todo. A ver. Vale, pues mejor que esto. Perfecto. Vamos a ver qué hay por aquí. No aquí ni nada. Uy, eso parecía. La ducha. Una ducheta. Adiós. Tarjeta de acceso celeste. Eso quiere decir que ya puedo ir de nuevo a las criptas. Guay. Me echo un ojo. Que aquí, aunque parezca que no haya nada. Pero. Vale, pues no hay nada realmente. Ah, pues nada. No. El literati. ¿Y dónde está literati? Literati. Puf. Como tenga que ir aquí... al quinto pino, puff. Madre mía. Pero que no. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué me vendes? ¿No me vendes nada? Ch, qué triste. Qué triste. Que no me venden al amigo. ¿Te puedes creer? ¿Y este cofre? Vaya, todavía no. ¿Tienes eso que te pedí? ¿Aún no? Bueno, pues ala. Mamá. No sé ni lo que me pidió. Ya. No me acuerdo. Ah, vale. La herramienta de armero. Buf. ¿Y dónde está eso? No me lo pone, ¿no? Ah, en las cristas. Vale, vale, vale. Claro, pues tengo que ir a las cristas de nuevo. Si no, imposible. Pero tengo la tarjeta. Tengo la tarjeta para ahí. Pues... no sé. Creo que lo único que me queda sería... volver atrás. Porque no sé dónde está... ¿dónde está Literati? ¿Será atrás o más adelante? ¿Por qué? No, por aquí no hay puerta.
Todo esto me lleva a Irkalla. Pues no sé. Deberá estar más atrás. Pues nada. Vamos para atrás. Ahora yo pensaba que estaría en Irkalla. La tía esta. Y resulta que no. Vamos a ver. No, la tarjeta azul no sirve por ahí, o sea que tiene que ser otro sitio. Vamos a ver. Uf. Tienes que volver para atrás todo. Bueno, no es tan malo después de todo. Vial de energía, ve. A ver. No, no se puede usar esto. Y esto tampoco sirve para nada. Y eso tampoco. Vale, energía mal gastada, sí señor. Bueno. Más whisky. Eso está cerrado. Si me caigo, me caigo, ¿verdad? Sí. Parece que sí. Y por aquí. Vale. Es caída libre, seguro. Bueno, pues nada. Vámonos. Vámonos, vámonos. Esto tiene pinta de jefazo. Pero este ya me lo cargué, ¿no? Sí. Bien, conducto conectado a la red. Ya podemos ir a tres sitios diferentes. Eso está muy guay. Y hemos vuelto a las criptas, amigos. Guardaremos por aquí. Por si acaso. Y hasta aquí. Conducto ahí abajo.
Perfecto. Nada por aquí, nada por allá. Hey. La arácnida asesina me quería comer. Eso no se rompe. No puedo bajar por ahí tampoco. Bueno. No, pues tengo que dar la vuelta igualmente. Che, un cofrecito. Colgante dorado. Vamos a ver qué nos dan ahora. Medallón. Che. Ganan más chatarra. Bueno. ¿Lo puedo sacrificar por algo? Me da que no, ¿eh? Uf, qué va. No merece la pena. Voy a ver si encontrará algo por aquí, algún cofrecito. Ah, bueno, sí, claro. Había aquí un cofre. Ahora que me acuerdo. ¡Whisky! ¡Más whisky, whisky! ¡Hostia! ¡Que me ha picado! Se la ha jodido. Vale. Puede ser que sea por aquí. Por esta zona. Por aquí no he entrado yo. Bueno, sí entré, pero no podía avanzar, creo, o algo, no sé. La manita fusionada. Tengo un puente levadizo. Hostia, pues creo que voy a caer. Sí. Tengo que activar el puente, supongo. ¿Cómo? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, babies. Vamos, que he venido casi maná. Bueno, al menos por ahí, claro. Y es que no se ve palanca tampoco ni nada. Uf. Llegar allí de un salto lo veo crudo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a volver por arriba. Ay, me ha picado lo viejo. Me ha picado, Pepe. Por ahí hay una puerta sin ningún... Sin Sinatra. Vamos a ver qué hay por aquí. Aparte un robotito ahí esperándome. ¡Au! Me has hecho pupa. Guarrete. Puto monstruo. Monstruito malvado. Perrito ahí, vale. Vamos por el perrito. Uy, tiene pinta de que voy a tener que hacer cosas extrañas. Au. Au. Vale. Aquí tenemos otro perrito. Te encontré, Willow. Ahora corre y vuelve a ir calla. Corre, perrucho. Bueno, aquí ni no. Vale.
Bueno, pues ya tenemos a Perrito Loco. Pues seguimos subiendo para arriba. Bueno, no hay otra. ¿A quién dispara? Ojalata. Echa la ojalata. Disparando. Ojalata dispara. ¡Yuhu! Hay un dato de guarda. Ahora mismo no me hace falta. Me he hecho un vistacillo por aquí. Ay, me ha picado. Me ha picado el jodido. Por aquí he estado entonces. No creo que haya muchas cosas que me haya dejado por aquí. Una habitación. Sunción. Hombre. ¿Y tú ahora? Vale. Un alguien. Alguien desconocido. Pues nada. Me piro. Tanto para. ¿Qué me dan? Escucha, me ha dado el feo. ¿Será feo? Pues no, que va y me pega. Digo. Ah, mira, aquí hay otra puerta. Vamos a ver. Hombre, ¿qué pasa? Mira el dragoncillo. Vale, la puerta está arriba. Ajá. Creo que para esto necesitaba la tarjeta azul para abrir esta puertecita. Ok, pero allí hay otra. Ahí acabo de ver otra puerta. Vamos a ver. Ajá, sorpresa. Mira tú. Hemos abierto dos puertas en una. Eso está súper guay. ¿No? Y bien. Arriba la mano, robo. Ha sido robo inutilizado. Brazalete de erudito. Psst. A ver. Qué montón de mierda. Psst. Joder. Y aquí tengan objetos que ya a esta altura de juego no te sirven. Y tampoco es que haya avanzado mucho. Psst. Qué patético. Adiós. Vámonos. Diario actualizado. Ah, mira, han conseguido las herramientas de armero. Pues nada, a otra vuelta para allá. Justamente cuando ya iba a salir de aquí. Porque ya aquí... Ah, no, aquí todavía... Tendría que subir. Vale, pues nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Hostia.
Y el amigo estaba por aquí, ¿no? ¿Dónde estaba el coleguita? Que no me acuerdo ya. Ah, vale. Tengo esto en Irkalla. Vale, nada. Pues, vámonos. Pues iré a Irkalla, que estaba por aquí el teletransportador ese, ¿no? Un poquillo lejos. Porque por aquí no hay ninguno cercano. Bueno, pues no. Me vas a dar vueltas como un tonto. Estaba intentando llegar un poquito antes, pero veo que no. Bueno. Hostia. Eso no lo sabía yo. Descubierto una cosita secreta, inesperadamente. Aquí ya estamos otra vez en la puerta. Menos mal que no estaba demasiado lejos, pero... A ir calla. Un segundito. Ok. Vamos, No, aquí no está el amigo. Ese estaba allí en el quinto pino, joder. Anda que está cerquita el colega. Anda, pero está ahí literati, me cago en la hostia. Que lo acabo de ver ahora, ¿sabes? Me cago en 10. Ahí es donde tenía que ir. Y yo me iba al quinto pino. Manda cojones. Mira, me puede hacer accesorios de juego. Vamos a ver qué tiene. Necesito un peto de acero. Ah, pero eso son tantas mierdacitas. Claro. Así, claro. Vale, pues ya volveré. Para las mejoras de accesorios en otro momento. Adiós, perritos.
Maravilloso. Creo que si me ha caído la llave dentro del arcón de ahí, sería una desgracia que alguien se llevase lo que hay dentro. Mira el láser. Wow. Uy, me confundí un botón. Bueno, no está mal. Voilà. Ya podemos ir a Literati. Mira, no ha sido un viaje tan en balde. No está mal. Ahora estaba buscando el Literati en el sitio equivocado y me he encontrado con lo que buscaba el armero este raro. Mira qué guay. Y aquí estamos en Literati con mi amiga Ada. Saludos a Leteia. Por lo que veo sigues de una pieza. No me digas. Suena sorprendida. Era una broma, te lo aseguro. Supongo que has tenido buena fortuna dando con Fausto. No sé si algo del asunto podría calificarse de buena fortuna. Pero sí que lo he visto. Y algo me dice que os llevaríais bien. Y pensar que el doctor Faustus estaba escondido en el barrio viejo todo este tiempo. Eso es. Y cree que tú podrías ayudar a discernir un misterio. ¿Yo? ¿Me ha mencionado? En cierto modo, Faria. Conoces ese nombre, ¿verdad? ¿Te refieres a Gaspar Faria? ¿Genio, caballero y explorador? Podría decirse que soy experta en ese hombre. Podría decirse que lo sé todo de ese hombre. Primero Fausto, ahora Faria. Vaya día, Leteia. Fausto parecía tenerlo en gran consideración. ¿Tienes idea de dónde puede andar ahora ese tal Faria? Ni más ni menos que el resto del mundo. O sea, no concretamente. ¿Qué quieres decir? Es toda una leyenda en Lyceum. Una de las mentes más prometedoras de una generación esfumado. Bastante sorprendente, ¿no te parece? Un poco desconcertante. ¿No te parece? Un poco redundante. ¿No os parece? Si hay algo que aprendes como Solner es que nadie desaparece sin dejar algún tipo de rastro. Si tan importante es, podrías preguntar. Eso no me vale, Ada. Aquí hay algo más y Faria puede tener las respuestas que busco. Tiene que estar ahí fuera. Simón, hemos tenido una buena discusión por ello. Un poco presuntuoso. ¿A ti? ¿Pasársete algo? Insiste en cierta conclusión que dice que he olvidado. Y eso que lo salvé de las criptas. Sí, así es. En fin, la cosa es que se fue. Si de verdad estás tan desesperada como parece, deberías preguntarle a él. Eso haré. Gracias, Ada. Bueno, no puede estar lejos. Probablemente gorroneando en algún lugar de Irkalla. El muchacho tiene la mala costumbre de meter las narices donde no le llaman. Posis. Bueno, Ada, te dejo. Pues vamos con Simono. No sé dónde estará Simono. Pero supongo que estará en Vincent, quizá. Imagino. No creo que esté muy lejos. Aquí el amigo Val. Vamos a ver a Vincent. A los Vincentos. A ver quién hay por aquí. No. Aquí todavía parece que no.
Aledeia, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Algún rumor interesante? Ningún cotilleo nuevo, por ahora al menos. Vale, pues gracias. Adiós. Simón, ¿dónde estaba, tío? Bueno, aquí creo que no, pero... ¿echaré un ojo? Por si acaso... hubiera obviado alguna cosa. Que no creo tampoco, pero... bueno, claro, esto ya lo revisé antes. Como sospechaba. Como sospechaba. No me he dejado nada. Bueno, ¿estás sabiendo dónde está Simón? No me cuadra a mí. Ah, será este. Aledeia, qué maravilla verte. Aunque te aseguro que no corro peligro. Ahora mis expediciones son mucho más locales. Me alegra de oírlo, pero en realidad vengo a pedirte ayuda esta vez. Eso te lo debo. Bueno, depende de lo que me pidas. Gaspar Faria. Ada dice que lo has estado investigando. Bah, me sorprende que te haya mandado a verme. Pero tienes razón. De hecho, fue el rastro de Faria el que me condujo a las criptas. Faria estaba obsesionado con los apócrifos. Creía que todo era real. O al menos casi todo. El desgarro, las armaduras, todo. Y después de lo que hemos visto... escribió sobre una bóveda bajo las criptas, y estaba en lo cierto. Debió de estar allí, pero, en fin, quizá no hace años, sino décadas. Pero no se detuvo en la liturgia. No, corre el rumor de que Faria había encontrado una copia de los apócrifos, el texto prohibido de los acanianos. En los apócrifos se hablaba del poder del abismo, que invadía nuestro mundo. Y ese poder corrompía, deformaba y retorcía la tierra. Como si fuera el mismísimo abismo. ¿Y ese lugar de oscuridad? ¿Del abismo derramándose? ¿No querrás decir... Urd, la tierra de los muertos? Si sabes algo acerca de Faria, ya sabes cómo quiso hacerse famoso, descubriendo ese misterioso cristal. Cuando emergió con él del mar de Chatarra... Espera, ¿Faria regresó del mar de Chatarra? Se pueden contar con los dedos de una mano el número de exploradores que han vuelto. ¿Y el resto? Lo sé, sucumbieron al putrióxido. No sé lo que hay ahí abajo, pero corrompe la mente. Convierte a los hombres en espectros de la chatarra. Pues él lo logró. Y eso no es todo, Aletheia. Tenía razón. Los cristales que encontró procedían de Urd. Un lugar donde el velo del abismo y nuestro mundo era más débil. Y eso fue lo que hizo hablarle así a Ada. Ella insistía de que era una metáfora o cifra, pero se equivocaba. Existe de verdad, Aletheia, en las profundidades del mar de Chatarra. Creo que encontró la entrada a Urd durante su expedición al mar de Chatarra, y algo le condujo de vuelta allí. Digamos que tienes razón, y digamos que, por algún milagro, sigue aún vivo ahí, abajo. ¿Cómo narices voy a bajar hasta allí? Ah, sí. Gaspar nunca escribió cómo consiguió llegar. Pero creo que yo me sé una forma. Un camino que solo un descerebrado se atrevería a afrontar. O una acayana, quizá. No levantes la voz, Simón. Lo siento. Sí, el camino. Tienes que atravesar Fornax. De camino al mar de Chatarra, Faria aseguró haber pasado por una forja infernal donde caían gotas de metal fundido del cielo. Tuvo que ser Fornax. Hay una entrada en los niveles inferiores de las criptas que hemos atravesado. Fornax, menuda expedición que nos está saliendo. Supongo que la cosa ha salido del revés. Entonces, suerte, Aletheia, y ten mucho cuidado. Pues eso. Pues creo que vamos a dejarlo por aquí por hoy antes de seguir la expedición. O al menos de momento. Así que me voy a tirar. Vamos a ir a un puntito de guardar.
Aquí hay uno cerca. Pues venga. Porque... A ver, espérate que me dicen... No sé si habrá algo... Sí, aquí está el amigo este ya esperándome. A la de ella. Ahora tenía las respuestas que buscábamos. En cierto modo... Mira, Marlowe. Sé que quieres llegar hasta el final con esto, pero... ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde yo tengo que ir? Parece que nuestro camino conduce al mar de Chatarra. ¿Y luego? ¿Cómo has podido...? Los cristales, Aletheia. Los fragmentos puros solo podrían proceder de un lugar. Y, en fin, no hay lugar en Canaan al que puedas disuadirme de ir. Ergo... ¿Nuestro camino? Marlowe, voy a tener que avanzar por Fornax, como pueda. Combatir a los espectros de la chatarra y conservar la cabeza mientras el putrióxido intenta hacerse con mi cerebro. Y yo estaré detrás de ti. Tu poder, los conductos, los acaianos, todo está conectado. Puede que no sea la vanguardia ni Solner, pero no pienso ignorar una amenaza tan clara para Canaan. No te dejas convencer, ¿verdad? Ni de broma. Vale. Preferiría que no perdieras la cabeza. Pero eso es cosa tuya. Venga, vamos. Bueno. Vamos primero a guardar. Y ya continuaremos. Si no hoy... No más tarde. Mañana ya. Continuaríamos. Vamos a ver. Aquí está el puntito de guarda. Está ya cerquita. Ahí está. Y guardado. Y bueno, pues hasta aquí. Y lo dicho como siempre, muchas gracias a los que se hayan pasado por el directo. Y tenéis más vídeos y las partes anteriores, o sea, la primera parte, porque la segunda sí está en Twitch, de Gestalt. Si queréis estar desde el comienzo, pues ahí la tenéis. En YouTube y en Twitch. Así que nada, hasta luego o hasta mañana. Chao, chao. Adiós.